Hoy una fiscal federal habló con Noticiero Telemundo Atlanta y reveló detalles sobre la captura de estos individuos de origen mexicano, quienes supuestamente han estado traficando personas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. Agentes federales llegaron a las viviendas de estas personas arrestadas ubicadas en las ciudades de Norcross y Atlanta. Los hombres fueron acusados el martes 21 de mayo y arrestados con la participación de la Policía de Inmigración y Aduanas ICE y el Buró Federal de Investigaciones FBI. The family, two brothers and two cousins, brought in nine. Esta familia, dos hermanos y dos primos trajeron a nueve mujeres, todas de México. Amenazaron a las familias en México de enviarlas de regreso. Las violaron y las abusaron. Y también las engañaron y convencieron diciéndoles que se vendrían a casar con alguien. Los nombres de tres de los acusados son Arturo Rojas Coyolt, Odilon Martínez Rojas y Severino Martínez Rojas, originarios de Tenancingo, México, a quienes se les han imputado cargo de tráfico sexual de personas y retener personas. También capturaron a Daniel García Atepal de Tlaxcala, México. A este último se le impusieron cargos federales de incentivar a entrar a personas a los Estados Unidos de forma ilegal. Les prometieron trabajos en restaurantes, les prometieron que las casarían con novios, pero solo fueron promesas. Los cargos que se les presentaron a Arturo Rojas y a sus dos tíos, Odilio Martínez y Severino Martínez, incluyen uso de la fuerza y coerción para que tres mujeres se prostituyeran. Según esta fiscal, las edades de las víctimas se estima entre los 14 y 24 años de edad, procedentes de México y Guatemala. Según la fiscal, a los sujetos se les ha impuesto una fianza de $250,000 y podrían enfrentar una sentencia máxima de 10 años de cárcel. Sin embargo, a Severiano Martínez Rojas, de 48 años de edad, se cree está en México, pero tiene orden de captura para que responda a los cargos que se le imputan. Según las autoridades federales, se trabaja con el gobierno mexicano para extraditarlo. Severiano Martínez Rojas was indicted. He is in Mexico, we believe. We don't believe he's here. He was not arrested yesterday. Queremos que se reporten estos casos, dice esta fiscal. Actualmente las víctimas pueden ser elegibles para obtener visas U cuando es un crimen o visa T cuando se trata de tráfico ilegal de personas con fines sexuales. It's always possible. We think there's a lot of sex trafficking going on in Atlanta. La fiscal con la que hablamos cree que posiblemente Georgia sea uno de los estados con más tráfico de personas de forma ilegal debido a que hay uno de los aeropuertos más grandes del país. Soy Luis Estrada reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.